Bueno, vamos a testear el audio, vamos a testear la imagen. Pip, pip, permiso, permiso, muchacho, guarda que vengo. Zac, zac, acá estamos por la 52 Canning. Hicieron todo este pedacito del coto de 6 hasta casi la entrada a las Toscas, todo nuevo. Este pedacito, voy a bajar este. Ahí estoy hablando con el visor levantado. Voy a bajar este, ahí está, ahí bajé la mica. A ver qué diferencia tenemos. A este lo choco. ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué se tatuó ahí? Hay que tatuarse la cara, ¿eh? No, amigo. La vas a pinchar. Se la fuma. Ahí va. Bien. Habilidoso, muchacho. Tengo la patita ahí. Cheto. Correte porque te piso, macho. Espectacular, amigo. Alto show. Cheto mal. Qué bueno, por ahí me escucha, ¿no? En el casquito. Bueno, ahí está la Colorada. Allá están las Toscas. Estamos yendo para el lado de San Vicente. Rotonda. Le damos gas. Pero no va ni para el costado esto. Mira, pues yo como estás acá, en la ya que está acá, en la 52, mira vos. Cheto mal. ¿Cómo se escuchará el audio ahí? Mira, venimos 80 km por hora. ¿Tendrá buen audio? Bueno, no sé, esperemos que sí. Bueno, gente, ya volvimos de probar el casco con la cámara. La imagen, el audio, está todo perfectamente bien. Bueno, estamos en esta. Voy a usar la 8, que es el modito que yo tenía, el viejo, para la parte, para el casco, porque no tengo micrófono para la 12. Compré la 12, pero no tengo micrófono. Entonces le pongo la 12 acá y no tengo buen audio, pero sí buena imagen. Así que momentáneamente esta la descartamos, la usamos para cuando bajamos de la moto. Y esta la dejo fija en el casco, que a la luz del día, cuando hay mucha luz, no es la misma imagen que tiene esta. Pero bueno, dentro de todo va bien y tiene muy buen audio. Así que quedó así mi casco, ya instalado, todo con el micrófono externo. Como pueden ver, porque el 8 trae el micrófono externo. Y así quedó el casquito del Valiant. Vieron que una parte del video yo estoy hablando así. Venía con la cámara ahí, con el casco así venía hablando y entra mucho aire, pero bien, bastante bien. Después, una vez que bajé la mica, mejoró un montón el audio. Pero bien, me gustó cómo quedó bien posicionado esto, bien calibradito quedó el soporte que le hicimos. Lo hicimos con peluche, está el soporte que le hicimos, lo hicimos con poxilina. Así que la imagen quedó bien calibrada, el audio está bien, el casco ya está en óptimas condiciones para este año darle batalla al contenido todos los días. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o consulta que tengan sobre el casco o sobre la instalación de las cámaras en el casco, me escriben, me dejan acá en los comentarios, que se los respondo a la brevedad. Bueno, nada, nos estamos viendo por ahí. Gracias, los quiero mucho, chau.